Bienvenidos al programa número 11 de Hablemos de Algo. Qué bueno estar con ustedes otra vez. Mi nombre es Silvana y como siempre estoy acá con mi amigo Mati. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? 11 programas. Bueno, yo pensé que cortábamos en el 10 y dijimos listo, ya está. Ah, pero qué fiesta que pegamos, ¿eh? Ah, con bonete y todo. Todo. No me molestaba para nada. Pero bueno, ¿cómo están? Es un gusto estar acá otra vez para divertirnos también, porque nosotros nos re divertimos. Así que les vamos a comentar en dónde pueden ver esta locura de programa. En principio, en el Facebook de Radio Capital, en YouTube, Radio Capital Argentina, Radio Capital Vivo TV, en la app. Bájense la app, por favor, bájense la app. Así pueden vernos también por ahí. Y bueno, ahí. ¿Se lee? Radiocapital.com.ar. Y hoy, como siempre, alto programazo. Alto programardium. Antes que nada, no nos olvidemos. ¿Vieron lo que es esa intro de la locura? Hermosa intro. Gracias, Jime. Preguntamos como si nos fueran a contestar. Y se quedaban callados, ¿viste? Sí, les gustó. Dale, contesten. Gracias, Jime. Nos mandó esa intro horas y horas de producción. Y aparte de ir a la locación, con lo que nos cuesta. Claro, ir a hacer, es que nos cuesta un montón. Y bueno, tuvimos que tomar, pero era para la intro. Fuimos como 5 veces ya, pero era para la intro. La grabamos en 5 días. Fue todo muy cuidado, una producción muy cuidada, aparte, por suerte. No saben lo que cuesta aprender a desaparecer. Chicos, nos costó, tuvimos que practicar mucho. Ahora hacemos eso. Estamos en casa, hacemos así y caemos en la radio. Y aparecían siempre acá porque no había otro destino. No, si tengo que ir a otro lado, no. Jueves 4 a 5 de la tarde, otro programa, nosotros caíamos acá. Caemos, claro. Hay que tener cuidado cuando haces el chasquido, mirá si caes en otro programa, ¿no? Pero acá estamos, caímos acá, por suerte. Con otra ropa. Ese es el misterio. Yo no sé qué pasa en el viaje ese místico también que hacemos. También hacemos así, nos cambiamos de ropa, porque si no resucios. Claro. Pero también, mirá cómo estoy hoy. Pero qué ropa, alusiva al día de la fecha. Hoy hay que ganar porque si no, no sé. ¿Viste que ganar? El fútbol es tremendo para la gente. Yo soy muy futbolero, vos también. Yes. Para la gente que es muy futbolera, esto depende de la semana de un resultado. Claro, sí, es verdad. Capaz que hasta el chofer te saluda bien, ¿viste? Hoy estamos todos como así, como acelerados. Mañana podemos estar felices o tristes. Porque aparte te pega. Uno dice, bueno, ya está, ya fue. Pero te pega emocionalmente. Me acuerdo en el Mundial... estaríamos todos contentos. Claro. En el Mundial 2014 estuve no sé cuántos minutos sin hablar después de esa final con Alemania. La de Alemania. No quería hacerles mal y hacerles acordar de esto, pero estuve como 10 minutos sin hablar, sentado en la cama, así medio hay deprimido. Gente que salió a festejar igual el Cebollitas. Eso es de Millennial también, ¿eh? Para el segmento Millennial era siempre medio retro. Yo lo vamos a buscar, sí. Eso, chiquitito. Hay gente que salió a festejar el segundo puesto, hay gente que se quedó triste en la casa con la cabeza agachas. No, yo también. Pero bueno. No. Pero que viene pasando cada mundial igual. Bueno, no es mundial. No, ahora es no, un pero poco menos. Es como que lo necesitamos. Pero eso es lo que decía yo. Es como que nunca, no sé si una vez estuve tan apasionada por la Copa América como ahora. Igual capaz del otro lado hay alguien que dice, hay cosas más graves. No me importa, somos futboleros. Hay una pandemia afuera. Hay gente que nos hace feliz el fútbol, hay gente que no. Disfrutemos todos y dejemos disfrutar a los demás. Dejemos de ser sommeliers de festejos o desgracias ajenas. Y obvio, vamos a ser todos mucho más felices. Claro. Pero antes del partido estamos nosotros acá haciendo la previa. No vamos a hablar de nada de esto. Lo único que vamos a decir del partido es esto. Esto que acabamos de decir. Pero bueno, tenemos un programón. Como dijo Sil, el momento millennial. Música. Como siempre. ¿Qué más hay? No vienen con el cronograma estudiado. Ellos no lo estudian, vienen y lo ven acá. Hay noticias importantes que van pasando. Hay mucha actualidad, muchas canciones, mucho retro. Mucho retro, y mucho momento millennial. ¿Qué más? Tenés la consigna. Hoy se sortea el litro de cerveza, el elixir de los dioses, como lo llamó la producción en Instagram, el CM, diría. Sí. Yo. ¿Cómo lo llamó? Que tuviéramos tanto. ¿Cómo llamó nuestro CM? En Instagram a la cerveza de Ceres 252.
El elixir de los dioses, exacto, es el elixir de los dioses. ¿Qué cerveza, por Dios? Y vamos seguido para constatar de que no pierda la calidad. Mirá si cambia la calidad del producto y tenemos que decir... No, obvio. Nosotros somos muy responsables y vamos por lo menos a 2 semanas. Estuvimos yendo todas las semanas, pero dijimos, vamos a dejar pasar una porque confiamos en que es por la calidad. Aparte, testeamos hasta lo que no sorteamos. La comida. Ya testeamos las papas, la pizza, las hamburguesas, los bastoncitos. Los bastoncitos. Qué bueno los bastoncitos. Por ustedes, chicos. Qué bueno los bastoncitos. No sé por qué si no los sorteamos. Por ellos la birra nomás. No, pídanlo. O sea, cuando vayan a buscarla. Bastoncitos, tipo. Son bastones. Bastones de mozzarella que quedas tipo. Quedamos, comimos dos y queríamos seguir comiendo. Sí, bueno, pero capaz una persona normal. No dos bastoncitos, dos porciones. Capaz una persona normal come dos bastoncitos y queda bien. Claro. Nosotros comemos, somos de buen comer. Pero la cerveza, lo que se gana ustedes la cerveza, cuando vayan a retirar el premio, yo aprovecharía a comer unos bastoncitos, una pizza. La pizza está muy buena, unas hamburguesas son... La otra vez los veía pasar sirviendo las hamburguesas, así estaba. Ay, sí, mirando y los veía. Dice que ya habíamos comido. Pero somos un asco. Porque comemos temprano nosotros cuando vamos. Sí, es verdad, porque vamos tempranito. Pero bueno, definimos. Definimos la consigna. La gente quiere saber. Yo quiero saber. ¿Vos querés saber también? Yo quiero saber. Bueno, yo te voy a contar. Contame. ¿Cómo era? La consigna era. ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo que se hace de noche que no se puede hacer de día? La respuesta es trasnochar, así que felicitaciones a los que contestaron bien, que son los que van a estar en el sorteo. Acuérdense de mirarlo hasta el final el programa, nosotros lo sorteamos acá y el ganador tiene que reclamar el premio. Sí. Si no lo reclama en una semana, le damos una semana. Una semana, o sea, hasta el programa que viene. Hasta que hagamos el otro sorteo. Claro, si no lo reclaman en una semana, queda vacante y se vuelve a sortear con los que queden en la bolsita. Sí. Usamos una bolsita re linda. ¡Ay! La tengo acá. Esto es tecnología de punta. No lo aman. Hubo re poco ganas. Es más, lo puedo mostrar. Hubo muchas respuestas y pocos aciertos. O sea, ya les podría mostrar hasta los nombres porque son 5, ¿no? Son cinco. Chicos, era fácil. Está bien, no googlearon. Eso me gusta. Bueno, sí. Había que jugársela. Había mucha gente tirando muchas respuestas copadas. Hubo respuestas que tuvimos que debatirlas. Que dijimos si eran válidas o no, más allá de la respuesta que teníamos. Porque, más allá de la respuesta que era trasnochar, porque así es la adivinanza, sí. Así me lo dijo Google. Sí. Había respuestas que nos hicieron pensar y tuvimos que debatirlo y, bueno, llegamos a la determinación de que, por ejemplo, nos dijeron cenar, pero se puede cenar de día. Yo he cenado a las 6 de la tarde porque el otro día me tenía que hacer un estudio. Ya, es la última comida, no es que sea que es porque es de noche, ¿no? Digo, obvio. Después creo que no había... En otros países, creo que era la última, ¿no? La única que debatimos, después ¿no? Después que dijo Franquito, no me acuerdo el mail, había dicho ser Batman. Bueno, ahí nos costó más. Claro, no pero... ¿Puede ser Batman de día? Sí, puede serlo. Ya sé que es el caballero de la noche, pero es un disfraz. Bueno, claro. Que si están prendiendo fuego todo de día, yo me pondría el traje igual. Y llamen a los bomberos, porque iría así Batman. Así que, no, está bien. Para mí, era debatible, pero determinamos que tampoco coincidía con lo que era. O sea, cenar lo podíamos analizar con una cuestión de que era un poquito... Tenía más que ver. Ser Batman, digamos que no tenía nada que ver con... Pero yo quería ser Batichica. Yo soñé que era Spider-Man la otra vez. Cierto, totalmente normal el conductor. Bueno, soñé que era Spider-Man y ¿lo puedo contar? Contame. Yo soñé que era Spider-Man y peleaba contra un gigante. Era yo con el ejército de los Estados Unidos y un gigante. Y le ganaba. Un gigante. Sí, no me drogo. ¿Qué pasa? Pasa muy seguido. Yo soñé con lo de la radio encima. Pero bueno, yo soñé que llegábamos a la radio y no teníamos nada preparado. ¡Como ahora! ¡Como ahora! ¡Me estamos hablando! ¡Para estirar! ¡Se está cumpliendo! No, está bien. En un rato vamos a hacer el sorteo, entonces. Al final hacemos el sorteo. ¡Quédense! En un rato, así siguen mirando el partido. ¿Qué partido? En un rato. ¿Qué partido? El partido. El programa. ¡No miren el partido! El partido después. El programa ahora. El programa... Yo ya estoy con la mente en el partido. Escúchame. Pero bueno, eso. Vamos, ya resolvimos la cocina. Listo. Entonces. Buenísimo. Vamos al tema. Estirando,
¿Qué soñaron? Manden, así los leo. No, vamos al tema de la noticia. Vamos a... Vamos a... Tenemos unas noticias. Hoy cambia un poquito el formato de las noticias, pero espero que les guste. Va a estar buenísimo. A nosotros nos encanta. Así es. Así que disfrútenlo. Se vienen las noticias. No estamos serios. La noticia. Bienvenidos a HDA News. Tenemos unos noticiones. Bueno, más noticiones, no sé si son noticiones. Tenemos noticias para ustedes. Hoy cambiamos un poquito el formato de las noticias. Va a ser un poquito más ameno. Así que vamos a empezar leyendo. Yo le puse viejas sucias. No sé por qué. Tiene un porqué. Voy a leer la noticia. Dice un hecho inusual. Hecho inusual ocurrió en un supermercado de Sudáfrica cuando una cliente se quitó la tanga y se la puso en la cara como si fuera un barbijo. La insólita acción de la mujer fue producto de que el personal del local, señora, disculpe, señora, le advirtiera que no la iban a atender si no se cubría la boca y nariz. Estamos en pandemia, que usted no se enteró. Pero tenemos un video de esto, ¿no? Con el audio. Tenemos un video con el audio original de este momento, así que se los dejamos para que lo vean. Señora, disculpe, señora, usted tiene que ponerse el barbijo, señora, no puede estar así, estamos en pandemia, que usted no se enteró. Señora, sí, a usted le hablo, póngase algo en la cara, no la puede tener descubierta. Señora, no, no, ¿qué me está haciendo, señora? Amigo. Oiga, ¿qué me está haciendo, por favor? No, ¿usted lavó eso? ¿Hace cuánto que no lava eso? ¿Qué está por hacer? No, debe tener olor, señora, ¿qué hace? No. Gracias por su colaboración. Bueno, bien, bien la... ¿Qué voz grave? Señora, no, grave. Bueno, no sé, depende. No sé, pero se sentía re zarpada la señora. Muy bien, el valiente empleado animándose a decirle que se ponga poco jugado lo del tapaboca que usaba la señora. Yo digo, ¿no? El nivel de no sé, de poca socialización que tenés que tener para hacer eso. O sea, estás mal, medicate. Claro, es un problema grave. Ya está. Es un problema grave. Pero vos harías lo que hizo la señora. No, obviamente no, pero aparte yo voy con barbijo a todos lados. ¿Qué les cuesta? Es lo que siempre digo, ¿qué les cuesta? Hay gente que se piensa que... me parece que es la argentinada de creerse pillo porque haces algo que no hace, como que vas en contra de los demás. Pero es una pandemia, muchacho, claro. No quiero que escupas tus gérmenes. Hay que tener consideración por el resto, también no es por uno mismo. No, obvio. No, bueno, pero re se enojaba, escucha una cosa. No, aparte no de la tanga. Eso, ¿no? Yo digo, capaz, no sé, una media, no tampoco. ¿Cómo? No sé, pero te pones la media acá y te vas así agarrando. Que tipo el elefante de trompita. No sé, algo, pero una tanga, señora. No. Bueno, está bien. Nos gustaría que nos comenten ustedes si les pareció que está bien o les pareció que está mal lo que hizo la señora. Para mí es una vieja sucia. Sí, pero escríbanos a hda.hablemos de algo. Si ustedes harían una cosa así o no. O si usan barbijo como cualquier persona normal. Claro, yo creo que la última, ¿eh? Para mí. Y yo creo que deberían usar barbijo como cualquier persona. Más en estas épocas que todavía no se terminó la pandemia, ¿no? Hay que seguir cuidándose. Mensaje de Hablemos de Algo. Cuídense y usen barbijo. Y tomen distancia. Y bueno, todo lo que recomiendan que hay que hacer. Sí, pórtense bien, loco. Pórtense bien. Con esta cara. Vamos con. A mí se me bloqueó esto. Sí, así que estaba viendo. Por eso te estaba haciendo el aguante en seguir hablando. Pero puedes leer una. Bueno, arranco con esta que tenemos acá. Que dice: fingió un embarazo de 10 bebés. En Sudáfrica, una mujer afirmó estar embarazada de 10 bebés. ¿El motivo? Recibir donaciones de la gente. Todo se complicó para ella y el marido cuando la mentira fue descubierta. Ahora podrían llegar a afrontar denuncias por parte de los damnificados. ¿Cómo está Sudáfrica, eh? Entre la del barbijo. Señora.
Y la señora que... ¿Cómo fingís 10 meses un embarazo? No sé. O sea, que se va poniendo cada vez más almohadones. Yo tengo la foto acá. Y es como, es un montón. ¿Qué foto? No se pregunta eso. La foto, igual no sé si se puede mostrar en algún lado de la foto, capaz que ni se ve. Pero era como un montón. Eso, bueno, ahora se me apagó. Programazo, programarlo. Hoy nos está saliendo todo divino, Divino. ¿Querés leer la que sigue? Vamos con la que sigue, cortita hacia el pie, recién se me ocurrió. Porque sí. Yo a este le puse chino tonto. Puse otra palabra en realidad, pero vamos a decir chino tonto. ¿Chino? Dice, un ciclista chino recorre por error 500 kilómetros en la dirección errónea. Si es por error, es la dirección errónea, Mati. Claro. Un trabajador emigrante de China se propuso regresar a su hogar familiar desde su actual lugar de trabajo, situado a 1.700 kilómetros. 1.700 kilómetros. Montado en bicicleta, pero se confundió de dirección y pedaleó 500 kilómetros en el sentido opuesto antes de que la policía le avisara de su error. Arrepiola la policía igual. Pero aparte, ¿cómo saben que se equivocó? ¿Lo conocen? ¡Chino! ¿Te equivocaste? Complicado. ¿Esto fue en China? ¿Un chino en China? Pues son parecidas. No, mentira. Queremos a la comunidad china. Los queremos a todos, pero no sé dónde fue. Son parecidas. Decía solamente... Ah, decía un emigrante chino. Bueno, no sabemos a dónde emigró. ¿De dónde ni hacia dónde? Pero bueno. Pero bueno, imagínate, 17.000 kilómetros en bici. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? 17.000 kilómetros en bici para de encima equivocarte, ¿no? No, no hay necesidad. Usa el tren, señor, el bondi. Claro. La combi. O algún otro medio de transporte. Sobre todo esa cantidad de... Para mí es como... No me cierra el número. Yo no sé si hay un error en la noticia o... No sé. Nos comunicaremos con la editorial de que sacó la noticia. No me cierra el número de 17.000 kilómetros. Es un montón. Es mucho para andar en capaz bicicleta. Que, no sé, 17.000 metros. Voy a chequear la información. Chequearemos la información. Me quedé pensando en eso. Me suena mucho 17.000 kilómetros. Bueno, no importa. Pues no importa, capaz que ciclista el chabón. Bueno, está bien. Bueno. Le pifió igual. Se viene la segunda. Un hombre se tatuó unas gafas mientras estaba de fiesta y tarda 2 años en quitárselas. Chicos, hay foto de esto. Búsquenla. No la quieren ver. Búsquenla. No se quieren tatuar lo que es ese. No sé qué se tatuó. Está como... ¿Viste cuando agarrás un fibrón con la mano izquierda y tratás de dibujarte unos lentes? Bueno, no se hace muy seguido, pero inténtenlo. Así le quedó al chabón. Y estuvo 2 años con eso así, todo. No la pensó bien, claramente. No lo pensó bien. Señor, porque... Claramente no lo pensó bien. No, se confundió, feo. Se confundió feo. La otra. Un bar echa un grupo de curas... por creer que se habían disfrazado para una despedida de soltero. Un grupo de 7 seminaristas de la ciudad de Cardiff entró el pasado sábado en un pub para tomar una copa. Sin embargo, el dueño del bar los acabó echando a todos porque al verlos con sus ropas religiosas pensó que en realidad era una pandilla de amigos de despedida de soltero. Probablemente era una pandilla de amigos que son curas. ¿Que despedida de soltero no? No, bueno, no sé. Pero digo, sí, era una pandilla aparte, de amigos curas. Pero qué problema hay, dirían los cafés. Guionada toda bien, la canción también, bien, ¿eh? Bien cantado lo dirían los cafés, le pifié. Pero bueno, ¿qué problema hay? O sea, no sé, o sea, podés ir acá, se suele ir a los bares disfrazado, nadie te echa, salvo que hagas bardo. Andás a ver qué tipo de bar era. Por ahí era algo más tranquilo, imagínate, eran curas yendo a ese bar. No creo que el grupo de curas vaya a un bar muy revoltoso. ¿Un bar familiar? Sí, o un bar más tipo Ceres. Tipo Ceres 252, un bar así. No sé, me parece que más tranquilo. Ceres es como más. Más tranquila. ¿Es más tranquilo Ceres? No sé, Ceres 252. Bueno, tranquilo. Ceres 252 es lo que quieras. Si querés que sea familiar, es familiar. Y si querés que sea de curas fiesteros. De curas fiesteros. De curas fiesteros también puede ser. Vos podés hablar con nuestros amigos Johnny y Emma. Y fíjate lo que querés ahí, pediles. Y si nombrás Hablemos de Algo, no van a tener descuento en nada. No. Pero vayan igual. Pero por lo menos decís que nos viste. Que es el poder que después, tema de conversación. Que después nos cuentan y nos ponemos contentos. Claro.
Así nos hacen felices un ratito. A ver, ¿qué más? Siguiente. Demandó a Axe por no levantar novia. El hombre hindú asegura que lleva muchos años usando el desodorante y no consigue atraer mujeres como promete el anuncio. Sí, hay que es publicidad engañosa, seamos honestos. Yo quiero saber si lo ganó, que no lo dice la nota. Es publicidad engañosa. Es publicidad engañosa. Claro. Yo cuando era más chico también pensaba, me ponía Axe, me gastaba un pote entero en mí. Sí. Pero después me di cuenta que no funcionaba porque era por feo, no por... El, claro. O sea, no era por el Axe. Lo que pasa es que cuando uno es chico medio que se cree esa. Yo usaba el Impulse, que era como el otro. Entonces yo me tiraba todo Impulse, pero no había chance. No era, no es el desodorante. No había chances, che. Pero bueno, después uno crece, se da cuenta que eso es marketing. No, capaz que este chabón capaz es grande y dijo, ¿qué vio? No vio la de, la pucha, no puedo conseguir novia. Vio la de el carancho, decir, a estos les saco plata. Piénsenlo. Vayan pensando qué marca pueden demandar. Puede ser, porque es publicidad engañosa. Sí, pero no sé si en la publicidad te aseguran eso. Bueno, siempre hay alguna beta legal, pero está bueno, está bien. Demande. Demande, amigo. Tienen plata. Obvio. Tirame un par de Axes de última y yo contenta. Tenemos una más. La última. Sí, yo estoy contento. Me quedé con eso. Tirame un par de Axes. Se tira un pedo tras ponerse un supositorio y deja tuerta a su mujer. Una mujer tuvo que ser ingresada el pasado sábado en un centro hospitalario al presentar una herida de gravedad en su ojo izquierdo. La causa, según ha hecho público el hospital, fue recibir el impacto de un supositorio en el ojo después de que su marido, que acababa de colocárselo, se tirara un pedo. ¿Qué? Nunca les pasó. ¿Viste cuando? Pero que acá la cosa es, ¿pobre hombre o pobre mujer? Las dos cosas, el tipo la estaba pasando mal. Ahora yo me pregunto, no quiero preguntarme, en realidad. Pero digo, o sea, ¿cómo estarían para que él se tire un pedo y le pegue en el ojo? no sé. Pero ¿lo estaba ayudando? No, le estaba dando una mano, no sé. Pero yo no sé. Quiero pensar yo no sé, pero digo. Quiero pensar que el tipo estaba parado y la mujer acostada. No sé ni cómo es la forma. No sé, yo la verdad que nunca. Creo que es como una pastilla. Bueno, no sé. Alguien que use, no sé qué. No sé porque evidentemente va colocado en mi mano. El restaurante. Claro. No sé. No sé. ni idea, ve, pero me quedó la duda en ese sentido. Yo la verdad preguntaría qué estaba haciendo. La cuestión es que, bueno, la señora quedó con un ojo lastimado. Así que pobrecita, espero que se recupere pronto y que el señor también deje de tener los problemas que tenía antes de... Sí, los queremos, señora de la historia. Los queremos mucho. Los queremos, cuídense. Ojalá nunca más necesite utilizar ningún elemento de esos. Yo digo cuídense ni estoy al aire, o sea, es chiste, ¿eh? Yo sé que no es cuídense, es cuídense. Ah, ¿no? No es así. No, aprendiendo lengua con Sil. Ella enseña inglés, todo. Lo que quieras. ¿Sabes? Yo te voy a contar una cosa. Esto que tengo acá está desactualizado. ¡No me digas! ¡Sí! Posta. No, ahora tenemos que decir que nos tienen que escribir a hda.hablemosdealgo para contarnos lo que era lo de los dibujitos. Ah, todavía está la historia. Pueden entrar. Vi que hubo nuevos, o sea, mandaron ayer y hoy mandaron un par más. Cuéntenos qué dibujitos miraban cuando eran niños, infantes. Sí. Que supongo que el público que tenemos mirará lo mismo que miramos. Yo calculo que sí. Excepto Agustín, que es más joven. Agustín es todavía más mandó, joven. Todavía no vi qué. Agustín es nuestro amigo guitarrista. Porque yo nombro a Agustín Claro, yo me quedo pensando. Sí, no. Agustín tiene 10 años menos que yo. Así que Agustín debe mirar, no sé, ¿qué miraba? No sé, ahora voy a leer. Los de ahora. Voy a leer qué miraba. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar. Porque nos fuimos, nos reexcedimos charlando. Sí, a mí me encanta que vengamos, charlemos. Sí, re. Para eso vine. A la gente le debe encantar también que solo venimos a charlar lo nuestro, re. ¿Viste? Yo sé que sí, que les gusta. Les gusta. Bueno, vamos a escuchar una canción. En este caso, vamos a escuchar a La Mono, De Tu Mano.
acá estamos de nuevo con un momento millennial. Qué lindo, me encanta este. ¿Estás bien? Sí, momento millennial y te lo presento así. Esto significa millennial. Momento millennial. Háganlo en sus casas también y mándenos un video haciendo así el momento millennial. Ya vamos a engancharlo para que hagan algo de eso. No nos van a mandar nada. Porque ustedes no están portándose bien con nosotros. No me importa. Pero bueno, sí se portaron muy bien en este momento millennial que del día de la fecha, porque es lindo. Es lindo recordar, está bueno. Es lindo. Hoy, en este caso vamos a hablar de los dibujitos animados. Teníamos pensado que sea programas infantil, pero después optamos porque sea directamente dibujitos animados, que creo que es lo que más mirábamos de chicos. Sí. Creo que había más dibujitos que programas. Había, perdón. Había. Sí, pero creo que uno miraba más dibujitos y es lo que más recuerda. Después lo podemos hacer para otro programa. Sí, podría ser, ¿eh? Podría ser. Vamos a dejarlo para otro programa. Contame tu dibujito favorito. Yo tenía un montón y podría estar horas hablando. Después, sí, lo que pasa es que también la gente estuvo comentando y algunos hacen el match. Se mezclan. Así que sí, son lo mismo. Pero mi favorito que me marcó. Me faltaba llorar. Siempre llora. No había llorado. En los momentos millennial llora. El momento, a mí, mi estrella era Shem. Yo quería ser como Shem. And the holograms. Shem and the holograms. Porque yo ahora tengo que decir Shem and the holograms. Shem y los hologramas. Shem era lo más. Es más, creo que tenemos la intro. Un pedacito. A ver si se acuerdan. Hace cosas que yo no me espero que van a pasar, ¿eh? No, nunca. Nunca. Yo tampoco me espero que vayan a pasar, pero no sé, es como que me salen de adentro. Jem era lo más del mundo. Ella era una chica que tenía unos aritos mágicos de estrellita que ella hacía holograms porque también era cantora. Era una estrella del rock. Y las Misfits eran las malas. Qué temazo igual el de la intro. Es un temón. Los temas ahora está cortado, bueno, para que cortito, pero qué temazo, vean la intro entera que es buenísima. Si no la grabamos nosotros. Ay, yo me pongo peluca, todo. Ay, re, sí. La grabamos nosotros y con la banda hacemos el tema. Bueno, súper lindo. A mí Jen me encantaba, creo que está en YouTube, si quieren mírenlo. ¿Vos qué mirabas? ¿Por qué sacar? ¿Vos qué mirabas? Porque eres niña. Yo soy niño, porque hoy en día creo que si lo engancho lo miro. Mi dibujito favorito eran Los Caballeros del Zodíaco. Yo miraba mucho y lo miraba más todavía porque me acuerdo que mi papá no me dejaba verlos. Porque eran muy violentos y sangrientos. No me dejaba. Pero bueno, nada, después... ¿Te escabullías? No, mi mamá sí me dejaba y como que me cubría. Pero bueno, yo lo miraba, me encantaba. ¿O sabes qué? Yo descubrí de grande que los Caballeros del Zodíaco tenían... Bueno, la historia es un montón de muchachos que pelean y se ponen armaduras de los signos del Zodíaco o las constelaciones de las estrellas. Y tenían que siempre rescatar a Atena, no había otra. Tenían que rescatar a Atena. Atena siempre era secuestrada, herida, y los caballeros tenían que ir a rescatarlo. Siempre son los más débiles porque eran de bronce, pero siempre ganaban. Básicamente era eso. Pero bueno, hoy en día hay más nuevos también, los sigo mirando. ¿Sabes lo que me daba bronca? Me enteré de grande. Ellos tenían una canción bien rockera que estaba buenísima. Sí. De intro. Y acá nosotros, no sé por qué, nos llevaba una versión cantada en español de España. Ay, yo me acuerdo. Caballeros del Zodiaco. ¿Y por qué? Decía yo. Porque cuando descubrí la versión viola, digamos, sí. Está buenísima la canción. Pero bueno, acá nosotros les trajimos para que vean la versión que llegó acá a Argentina. Así que esta es la intro de Los Caballeros. A ver si se fue. Guardián este el universo, al triunfar el mal. Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, contra las puertas demoníacas, guardan siempre en su corazón coraje para vencer. ¿Ves?
Pero yo la recataba y estaba re contento. Empezaba eso y yo era feliz, claro, en ese momento. Era el momento de... ¡Ah! Claro, estaba ahí sentado esperando ver la sangre. Porque eran re sangrientos de verdad. Sí, me acuerdo. Es que a mí no me gusta el anime. Claro, bueno, a mí... Bueno, sí, yo miraba Los Caballeros y Dragon Ball Z. Claro, te eras más de ese par. Yo creo que miré una vez, un par de veces Sailor Moon, pero después no me gusta el formato anime. Si alguno no vio, yo les voy a recomendar, si alguno no vio la intro, el opening, le dicen ellos, de Los Caballeros del Zodíaco, búsquenlo en YouTube, pongan Saint Seiya Opening, Saint Seiya, y van a ver lo que es esa canción, es tremenda. La voy a buscar. Es buenísima, es muy buena. Está y bueno, el video que usan para la intro es 10.000 veces mejor que el que vemos. Sí. No sé, bueno. Bueno, chicos, acá llegó eso. Estaría para el hogar. Acá llegó eso. Yo se los recomiendo. ¿Verdad? Es una recanción. A ver, es una recanción. Vamos a empezar a ver qué nos dijo la gente. Vamos a ver qué nos dijo la gente, please. Vamos a ver qué nos. Justo me mandó un mensaje Charlie. Hola, Charlie. ¡Charlie! Hola, ay, saluditos a todos los que nos están viendo, a Alejandra, a Charlie, a no sé, escribieron un montón. Sí, tenemos un montón de gente, Lidia, Noé, Sol, Jime, George, Pame. Agustín no. Agustín es malo. Ortiva. Agustín nos vas a ver después, Agustín porque te vamos Ortiva. A olvidar. Me dice Charlie que la intro de Los Caballeros es lo más. Supongo que me estarás hablando de la que yo te estoy recomendando, de la claro. otra. Y me dice la de Los Halcones Galácticos. Sí, ¡ay! Totalmente. Son de plata y de acero. Ay, me da mucha nostalgia. Sí, y había una parte que decía ¡ah! No quería que lo haga. Avisale que no venga. En realidad era un ¡ah! Más finito, pero tengo miedo de hacerlo. No, era no. lo más. Hay gente que menciona Los Halcones Galácticos. Yo, sí, sí, sí. A ellos y a los Thundercats. Acá Betu Arriondo nos dijo, yo no sé si la conoces, nos nombró sí. los Halcones Galácticos. Sí, lo mirábamos juntas de ellos. Mirá. La misma tele. Nos mira la familia. Sí, saludos, hermana. Saludo grande. Te queremos. Yo más. Yo también, yo la quiero también. Y a mi hermano también. No la conozco, pero está bien, bueno, igual. Bueno. Porque vos la querés, yo también, es así. Bueno, esto. Está bien, entonces. Tenemos a Alejandra que nos dice que miraba Frutillitas, Los Ositos Cariñosos y He-Man. Y yo sigo llorando. He-Man y She-Ra. She-Ra que era la prima. She-Ra. She-Ra. Que era la prima. Ulala, señor francés. Me gustaba más She-Ra igual. Nada, yo no me acuerdo haber mirado mucho She-Ra, pero He-Man sí. Sí. ¿Sabes qué me daba bronca? ¿Qué? Era chiquito, pero yo ya lo entendía de esta forma. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que es la misma persona? ¿Quién? He-Man y el que se transforma, Adam. Ay, no me acuerdo tanto. Bueno, pero es como Superman, es lo mismo. Claro, pero es lo mismo, hacía por el poder sí. de Grayskull y se le rompía la camisa nomás. Sí, era la misma cara. Era más negro, creo. Es verdad. A mí lo que me gustaba más de He-Man y de She-Ra es que había que... ¿Te acordás que había que buscar un muñequito? Tenían una especie de mascotita en algunos capítulos, no sé si en todos. Había como una especie de mascotita, un bichito que lo loco era que vos lo tenías que buscar a lo largo del capítulo y después al final te mostraban dónde estaba y capaz que estaba, no sé, escondido en un arbusto. De eso tanto no me acuerdo, ¿eh? Ah, yo sí me acuerdo, pero porque me encantaba más eso que el otro. Yo tenía los juguetes, tenía el tigre. El tigre que era re miedoso y cuando se transformaba era re valiente, de He-Man, el verde. Creo que me acuerdo, pero tengo un recuerdo. Por ahí en otro momento millennial vemos el tema de los juguetes. Sí. Los Halcones Galácticos, ¿sabes qué me gustó ahora? Me acordé. El niño de cobre. Era re lindo. Al final, que te hacía un multiple choice de algo. No, la verdad que sí, mirábamos todo eso. Sí. ¿Qué pasa ahí? Tenemos, Agustín dice: Los Castores Cascarrabias y Johnny Bravo. Claro, es joven. No sé, es más joven. Es millennial. Eso es millennial. Es millennial. Es millennial. Bueno, es millennial ahí. O sea, a Millennial le estamos hablando del 85 al 2000. Yo miré Johnny Bravo, pero yo tenía como 14. Igual a mí me gustaba mucho Johnny Bravo, me hacía reír mucho. Gran dibujo. Me gusta hasta el día de hoy. Las Chicas Superpoderosas también tenía como 15. Pero si nadie lo puso. ¿O cómo sí? no? Mirá. Ah, sí. Le spoileé a alguien. Perdón. Pero yo ya tenía 15. Pero vos los Castores Cascarrabias, ¿los conocés? No. No, yo tampoco. No, la verdad que no sé. No sé. Vamos al otro. Nos dice Pame. Las Chicas Superpoderosas. Vamos, Pame, yo también la miraba, pero yo ya era grande. ¿Sí?
Sí, yo tenía como 15. Yo no me acuerdo qué edad tenía. No los miraba. No las miraba, las chicas superpoderosas. Quizás sí. Estaba también. Si nadie lo dijo. Nadie lo dijo. Estaba también con el hecho del laboratorio de Dexter. Claro. Que también es muy bueno. Me encantaba, sí, me lo miraba. Pero también, teníamos. Grande. Ya éramos grandes también. Sí, bueno, sí. Era un gusto. Nos dábamos ya de grandes. Sí, obvio. Para mí, yo me miro toda la Disney ahora. Ah, sí, eso sí, yo también. A ver, nos dice Yor, la pequeña Lulú. Yo no me acuerdo de este. No, yo no me acuerdo de la pequeña Lulú. Seguramente lo escuché nombrar, pero seguramente no lo miraba. ¿Qué era? No sé qué era la pequeña. Bueno, eso lo googlearemos. Después lo vamos a googlear para ver cuál era. Sí, no me acuerdo de ese. Después tenemos Jime que nos dice Sailor Moon, Pokémon y toda la onda Cartoon Network, nos dicen. Claro, debe ser lo mismo, debe ser las chicas superpoderosas, el laboratorio de Dexter, Johnny Bravo. Es que de verdad estaba todo en Cartoon Network, era como el mejor canal. Sí, sabes que nadie nombró a Scooby-Doo, ¿no? O Tom y Jerry. O a Tom y Jerry, o a los Looney Tunes. O más aún, Coco Miel. Coco Miel era lo más, pero ese estaba en The Big Channel. Y después estuvo en Magic Kid. Magic, Mister Hippo. ¿Te acordás de Mister Hippo? Mister Hippo, sí, que era re lindo. Hippo. Y yo te canto. Acá me están tirando más, mirá, todo. Pinky Cerebro. Pinky Cerebro. ¡Oh, qué bueno que estaba Pinky Cerebro! Yo amaba todo Animaniacs, todo lo amaba. Y vamos con el último, que lo perdí, pero ya te lo digo. ¿Qué más hay? El último, y porque se nos va, el segmento se nos va de las manos. Ese fotito es de Oliver Atom. Este segmento, a eso iba. Acá Charlie nos mencionó también los Supercampeones y los Caballeros del Zodíaco. Los Supercampeones, ese sí es un anime que miraba. Sí. Lo que me llamaba la atención era que nunca llegaba al otro... Claro, un partido duraba 5 capítulos y 2 capítulos era patear al arco. Corría. O sea, el mismo tiro al arco y había 17 historias mientras pasaba ese tiro al arco. Es verdad. Bien, a mí me gustaba mucho. Al gustarme el fútbol era como... bueno. A mí también. Me gustaba... No, sí, igual lo que menos sabía era fútbol. No, era un chabón corriendo y reflexionando y acordándose de las cosas. Después era del lado del que atajaba y reflexionaba. Pero se tenía algo que estaba bueno. Me siguen, vamos a tirar los últimos porque ya nos quedamos sin tiempo. Nos tiran El Inspector Gadget, es verdad, excelente. Amaba. Y Los Pitufos, también lo miraba. También, un clásico. Digo, siempre. Tenemos para hacer dos momentos milenial con dibujos animados. Por ahí hacemos otro, ¿no? Segunda parte de dibujitos. Podemos mechar con los programas infantiles. Podemos mechar y traemos más intros, está bueno. Estamos produciendo en vivo. Estamos produciendo en vivo. Che, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la canción? ¿Llegamos? Vamos a hacer una cancioncita, que tenemos el sorteo y todo, ¿eh? Bueno, así que vamos a escuchar a los enviados de Tot. Sus ojos que espera sentada a la vera. Dicen que acá el viento se viene viejo. Dicen que son liebres de noche desandando miradas. Dicen que son liebres de noche en la soledad. Que espera sentado a la vera. Dicen que acá el viento se viene viejo. Dicen que son la película de la ruta quieta. Dicen que son libres de noche en la soledad. Olvidados, eslabones, pues.
Me engancharon tocando la guitarra. ¡Qué tema! ¡Qué tema! Ya sé que siempre digo lo mismo, pero ¡qué temón! Lo que pasa es que esto lo elegimos, elegimos el tema que nos gusta. Esto es un arduo trabajo de producción. No, que estamos horas y horas buscando. No, igual eso es verdad, ¿eh? Claro. En realidad, más él que yo, pero está buenísimo. Él tiene mucho más andar que yo. Estamos buscando y buscando y buscando. Muy bueno las bandas. Síganlas, después búsquenlas en sus Instagrams. Sí, Manquemos al Ander. Banqueta Nómades Nocturno. Que Nómades Nocturno dentro de poco tiene algo piola. Ya hicimos el adelanto, pero ahora se viene algo oficial dentro de unos días. Ojo. Ya hay fecha, pero nosotros no la vamos a dar todavía. Pero sigan. Bueno, en algún momento la vamos a dar. Sigan a todos, sigan. Se viene, sí, síganos, por favor, vayan a seguir a Nómades Nocturnos, nos reayudan, que nos sigan, que compartan y que cuando esté la música, obviamente, ojalá les guste y puedan compartirla. Nos estamos mirando. Que nos ayudan. Es la manera, es fácil, no les cobramos nada esta ayuda. No. ¿Vamos con el sorteo? ¡Tatán, tatán! Como siempre, la tecnología de punta. Hoy ganaron 5, chiquis. 5, así que hay muchas posibilidades. ¿Entra tu mano acá o...? Porque la bolsa está la bolsa, chiquita. A ver, tarán. Vamos a mover un poquito así. Tarán, tarán. Hoy hasta podríamos mostrar los nombres de todos para los desconfiados. Quedó. Y el ganador, ganadora es... Tarán, tarán. La ganadora es Lidia. ¡Ay, Lidia! Ahí. No se ve, pero ganaste. Lidia, nos tenés que escribir. Felicitaciones, escribinos para reclamar tu premio, que si tenés una semana. Si no nos escribís para reclamarlo, estos que están acá se sortean la semana que viene. Así que está buena esta birra, te va a gustar. Yo sé que te va a gustar esta cervecita. Bueno. Se terminó. No, todavía no se terminó. No se terminó. Tenemos un ratito más. La semana que viene vamos a venir con una nueva consigna. Sí. Vamos a ver si la hacemos un poquito más difícil. Vamos, yo quiero que piense. Pero se para mí que la gente googlea, loco. Está googleando. Bueno, poca gente ahora, pero. ¿Están googleando o no están googleando? Ustedes les pregunto, ¿eh? Vamos a hacer una un poquito más difícil. Para ver si no sea un desafío. Porque el premio está bueno. El premio está bueno. Así el premio que está bueno. Yo les aconsejo igual. Se lo dije y se lo vuelvo a repetir. Si van a hacer es a buscar su premio o no, porque pueden ir, tampoco tienen que ir a buscar el premio nomás. Vayan y pídanse las papas y los bastones. Los bastones y la pizza. Y la pizza. Las hamburguesas. Ah, pará. Y aparte de la birra, ahora me acordé porque esto nunca lo dijimos. Aparte de la birra, venden unos tragos espectaculares. Claro, que esto ya no tuve había mencionado. Yo la otra vez me tomé un gin tonic que estaba espectacular. Muy bien. Creo que me lo hizo Emma, me parece. Pero bueno, no importa. Sí. Cualquiera de los dos que lo haga es tremendo. No, muy pero rico. Johnny también te revolea las botellas por el aire, ¿eh? Ojo. Y después me pedí que un Cuba Libre me había tomado. Fui a escabiar. Bueno, ¿para qué vas a un bar? Escúchame. A comer. También. El chabón está re cómodo. Sí, chicos. Bueno, traemos un café. ¿Les gusta el programa? Che, cuéntenos, manden un mensajito. ¿Quieren tomar algo? Tráeme un cortadito a nadie. No se nota para nada que estamos haciendo tiempo. No, que no se note. Seguimos hablando. ¿Vas a ver el partido hoy? Van a ver el partido. Cuéntenos si van a ver el partido. Ojalá gane Argentina. Nos escriben @hablemos de algo y nos dicen si van a ver el partido con amigos, con familia, solos. Lo único que si nos lo escriben ahora ya no lo vamos a decir al aire porque. Pero igual les vamos a contestar. Interacción. Nosotros contestamos los mensajes que nos mandan, ¿eh? Exactamente. Cuando los leemos también, porque a veces se me pasan de largo, disculpen. No es fácil, pues parece fácil, pero tenemos millones de mensajes que recibimos, no damos abasto. No, pero... Claro, tres mensajes. Pero estamos con un montón de cosas para... Pero ustedes ven que esto parece así todo muy, muy de charla de amigos. Bueno, es eso, básicamente. Con ustedes que son nosotros. Pero también lleva tiempo armarlo, ¿eh? Tenemos que hacer varias cosas. Todos estos videitos, todo esto que ven, se arma, ¿eh? Sí. Todo para que ustedes la pasen bien y disfruten. A Jime, obvio que Jime nos da una mano enorme con esto. Bueno. Ahora sí, hemos llegado al final. ¿Sabes qué? Esta canción que, como siempre, cachengue para bailar, para mover el totó.
Se la voy a dedicar a Agustín, a nuestro amigo Agustín, esta canción. Yo sé que a él le gusta mucho, sé que la baila mucho también. Sí, así. Sí, se le agarra como un ataque de electricidad. Y la baila. Así que este tema va para vos, Agus. Nos vemos el sábado que viene a las 18 horas, siempre por acá, por Radio Capital. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! Necesito verte, contigo quiero estar. La fuerza del viento anunciando un ciclón. Es la noche perfecta, ¿para qué? Para hacerte el amor. Hoy quiero amanecer. Gracias a todos, Villa Dolores, todo tras la sierra. Dios los bendiga, hasta la próxima. Nos vemos para la fiesta, seguro. Gracias. ¡Chao!